Bueno, entonces comenzamos a hablar. Sí, por favor. Bueno, somos el equipo número 3 y nosotros vamos a estar hablando de enfermedades neuromusculares. El equipo está compuesto por Antonio Izquierdo, por Adrián Yaret, Jasso, y Miriam Jiménez, y por mí, Ivette Islas. La que sigue, Tony Porfis. Eso es lo que vamos a estar viendo: las neuropatías, polineuropatías, radiculopatías, el síndrome de Guillain-Barré, trastornos de la unión neuromuscular y algunas miopatías. Ya que sí. Bueno, comenzamos con las mononeuropatías. Esta va a ser una pequeña introducción. Sabemos que es la alteración de un único nervio periférico. Clínicamente va a estar definida porque se va a limitar al. Los síntomas se van a limitar al territorio de este mismo nervio. Para eso es importante que recordemos pues, qué nos va a estar inervando cada nerviecillo. Y aquí la literatura la va a dividir en dos: aguda y crónica. Este perfil temporal va a ser aguda menor de 4 semanas. Y subaguda crónica arriba de 8 semanas. Ahora, ¿cuáles son las causas? En la aguda se dice que son dos cosas principales: traumáticas e isquémicas. De las traumáticas las vamos a dividir en tres: neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. Estos son los grados de daño nervioso. Y bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, permítanme tantito. La isquémica, pues es una alteración del flujo en el vaso nervorum. Y pues puede ser por una vasculitis o cambios crónicos. De los cambios crónicos, como ejemplo, se tiene la mononeuropatía de diabetes mellitus, que va a afectar principalmente al nervio facial y a los oculomotores. De la crónica, están dos causas, que es el atrapamiento y la compresión. Y pues generalmente es por movimientos repetidos, compresión externa, algún tumorcillo por ahí. La que sigue, por fin, tenis. Y bueno, aquí hay una pequeña tablita que es el resumen de la mononeuropatía aguda traumática, que viene la neuropraxia, la axonotmesis y la neurotmesis. De izquierda a derecha está de menor grado a mayor grado. Y pues las causas son distintas. De la neuropraxia, pues una compresión externa. A lo mejor se fueron, no sé, de fiesta el sábado por la noche. Se quedaron dormidos en la silla, apoyados en su hombro. Y pues al día siguiente les va a estar doliendo el brazo. Y ya no van a poder levantar el hombro y pues básicamente una neuropraxia. De la axonotmesis, el estiramiento del nervio, aquí se mencionan lesiones deportivas o accidentes automovilísticos. La neurotmesis se menciona que es acción del tronco nervioso, pues mala suerte del paciente, a lo mejor pues una herida de arma blanca, de arma de fuego, pues una fractura que el mismo hueso está lesionando el nervio. Aquí la siguiente categoría es la degeneración axonal, que en la neuropraxia no va a haber, y en la axonotmesis y la neurotmesis va a haber una degeneración Wolleriana, que va a empezar de la neurona y el nervio distal hacia el soma. La diferencia aquí es que en la axonotmesis va a estar seguida de regeneración a una velocidad de 1 a 3 milímetros por día, y la neurotmesis, pues dijimos que era una sección, entonces esta no va a tener una regeneración como instantánea o, por decirlo de alguna forma. Y las características de la neuropraxia: se va a presentar debilidad muscular, alteraciones sensitivas y no va a haber atrofia, mientras que en las otras dos se van a compartir, que son la parálisis distal, amiotrofia, alteraciones sensitivas y tróficas. Y en la electroneurografía, en la neuropraxia va a haber un bloqueo de conducción desde el punto donde está la lesión. En la axonotmesis, una disminución de potencial motor y sensitivo. Y la neurotmesis se dice que 8 días después se va a encontrar la inexcitabilidad total. Y la evolución, pues la neuropatía es lo más leve, va a ser lo más favorable, se va a recuperar en 3 a 6 semanas o antes, todo tranquilo, todo bello. En la axonotmesis, pues va a ser la reinervación, se va a dar durante cierta cantidad de tiempo, dependiendo de qué tan grave haya sido o qué tan largo sea el tramo afectado. Igualmente, pues va a ser una recuperación de los músculos más proximales a los más distales. Y también va a depender mucho de si es un paciente joven o un paciente con mayor edad y si tiene alguna neuropatía pues asociada o previamente diagnosticada. Y en la neurotmesis pues va a haber, o se recomienda que sea la reparación quirúrgica. Como dijimos, no va a haber una regeneración como instantánea o, pues ay, no sé cómo describirlo, se me fue la palabra. Entonces se recomienda la reparación quirúrgica, y en caso de que no se pueda dar una reparación quirúrgica, se va a depender el tratamiento de fisioterapia y rehabilitación. La que sigue, perfis. Y en las mononeuropatías, la realidad es que si hablamos de mononeuropatías, pues hay un montón, y de esas, de los múltiples nervios, va a haber aún más. Entonces,
va a ser muy pesado, pero pues aquí tienen algunos. De los nervios afectados de extremidad superior y de extremidad inferior. Y pues igualmente recordarles que los nervios craneales también se pueden ver afectados. El más común y el que vamos a estar viendo es el del nervio mediano, el síndrome del túnel del carpo. La que sigue, perfis. Y aquí rápidamente una pequeña, bueno, dos pequeñas tablitas que saqué de un artículo de una revista que les van a resumir básicamente los síntomas a nivel de fibra motora, sensitiva o autonómica. Entonces, pues ahí para que después lo revisen y pues se acuerden de qué nos podemos estar encontrando en los síntomas y signos en la exploración. Y ahora vamos a hablar del túnel del carpo. El túnel del carpo va a estar causado por una compresión del nervio mediano. Y pues bueno, el túnel del carpo se define como un pasaje o corredera de los que está formada por huesos y ligamentos en la palma de la mano. Y este síndrome surge cuando este nervio mediano se comprime. Entre los principales síntomas pueden presentarse entumecimiento, parestesias y debilidad en la mano y el brazo. A su vez, este túnel del carpo va a estar formado por los huesos carpianos. El techo es el ligamento transverso del mismo carpo y debido a que tiene límites muy rígidos, pues tiene poca capacidad para poder estirarse o aumentar su tamaño. Dentro de este túnel carpiano se encuentra el nervio mediano y los tendones flexores que se encargan de la flexión de los dedos y de los pulgares. En cuanto a su anatomía, pues este túnel del carpo es un conducto que se encuentra en la muñeca y mide aproximadamente 2.5 o 2.0 centímetros de ancho. En este túnel, el piso y las paredes están formados por los huesos que habíamos comentado y pues es debido a que tiene una cavidad tan estrecha que al inflamarse pues se comprime y produce la sintomatología. Tenemos al nervio mediano que va a ser el responsable de esto, que es uno de los nervios principales. Se origina a partir de las raíces nerviosas de C5, C6, C7, C8 y T1 y va a extenderse por el brazo y el antebrazo para pasar por el túnel del carpo y llegar hasta la mano y generar la inervación. Y genera sensibilidad de los dedos del pulgar, índice, del medio y del anular. Y estos tendones que son los flexores. En cuanto a su fisiopatología, pues cuando éste se estrecha, inflama al nervio y por lo tanto hace que se ejerza una presión constante sobre esto. Cuando la membrana y la bolsa sinovial de esta articulación se inflaman, hace que se desplace el túnel y con el transcurso del tiempo lo va a presionar. Entonces esto genera dolor, parestesias y debilidad en la mano. Las etiologías van a ser muy variadas, pueden ser hereditarias, como cuando el túnel del carpo es más pequeño en algunas personas y hace que haya diferencias anatómicas, el uso repetido de la mano por actividades cotidianas que hace que se induzca presión sobre el nervio y va de la mano con la ocupacional, como son los trabajos relacionados con la secretaría. También la posición de la mano y la muñeca, que implican una flexión o extensión repetidas y que son extremas. En el embarazo, también los cambios hormonales pueden causar inflamación y algunas enfermedades como la diabetes, la artritis reumatoide o alteraciones en la glándula tiroides también pueden generar alguna inflamación de este. Su sintomatología, pues es el entumecimiento, cosquilleo, ardor y dolor. También hay sensaciones similares a un espasmo, hay debilidad en la mano y los pacientes tienden a dejar a caer objetos por esta misma debilidad. Esto va a ser principalmente en los dedos pulgar, índice, medio y anular, que es en donde se inerva, y esta sensación se puede irradiar hacia estos dedos.
Por lo que se dificultan los movimientos finos, como se puede, la literatura dice que abotonarse los botones de la ropa. Y también hay alteraciones en la propiocepción debido al entumecimiento de la mano. El diagnóstico se realiza principalmente con la historia clínica, un examen físico y las pruebas electrofisiológicas, que son el gold standard. También se pueden utilizar la electromiografía, los estudios de conducción nerviosa, ecografía, radiografía y una resonancia magnética. En el caso de los estudios de conducción nerviosa, pues son muy variados. Si el doctor gusta que los comentemos al final de la clase, lo podemos hacer. Y bueno, pues aquí tenemos algunas otras pruebas clínicas como el signo de Follen. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento va a consistir en dos partes, que es el no quirúrgico, que se compone por fisioterapia, utilizar órtesis o férula, AINES principalmente como ibuprofeno y naproxeno, la GPC incluye complejo B, y en los casos más fuertes, inyección de esteroides directamente en el túnel carpiano. En el quirúrgico es la liberación del túnel, se utiliza la cirugía abierta o la liberación endoscópica. Bueno, hay varias polineuropatías y siguiente, por favor. Entonces, abarcarlas todas, pues está un poquito complicado, pero hablando un poquito de las generalidades, debemos de sospechar de que hay una polineuropatía cuando en general sospechamos de una afección a los nervios periféricos. El paciente va a presentar deficiencias sensitivas motoras, o pueden ser ambas. Estas van a tener un predominio en las extremidades, en el extremo distal, y pues puede haber daño a las fibras tanto motoras como a las fibras sensitivas. Entonces el paciente va a manifestar ya sea una debilidad flácida y pérdida de la sensación en las extremidades. La etiología pues es muy variada, pueden ser hereditarias, metabólicas, tóxicas o idiopáticas. En la categoría idiopática se caracteriza por la más característica es la de Guillain-Barré. Bueno, en algunos casos también hay otras etiologías. También va a haber hiporreflexia o puede ya en casos avanzados llegar a la reflexia. Y pues se va a referir que hay parestesias, dolor o incluso hipersensibilidad muscular. Siguiente, por favor. Dependiendo de la etiología que estemos sospechando, pues vamos a requerir distintos métodos diagnósticos. Es importante la biometría hemática para ver si hay alguna otra comorbilidad, como puede ser una anemia, una granulocitosis o entre otras que pudiera orientarnos hacia un diagnóstico. También es muy importante medir la concentración de vitamina B12, ya que una deficiencia de esta pues nos estaría hablando de ya una afección a los nervios. También si se sospechan de una intoxicación por metales pesados, estos también deben de medirse. Ahorita en un momento vamos a hablar más de intoxicación por estos metales. Y también en la mayoría de casos es importante medir la velocidad de conducción nerviosa, sobre todo para hacer el diferencial con otras miopatías, como lo podría hacer la distrofia muscular de Duchenne o, por ejemplo, miastenia gravis. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento siempre se va a basar en la causa subyacente. Es necesaria la fisioterapia para recuperar la función y las férulas para evitar la pérdida de funcionalidad o que el músculo quede atrófico por una mala posición.
Hay distintos analgésicos que pueden utilizarse para el dolor neuropático, desde los AINEs, la gabapentina y los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. En este caso se utiliza más sobre todo en la neuropatía diabética. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las neuropatías diabéticas. Van a tender a ser crónicas por la etiología, que es una complicación del mal control de la diabetes, y pues va a ser una de las causas más frecuentes de polineuropatía. El 15% de los pacientes diabéticos que tienen diabetes, pues ya muestran signos y síntomas de la polineuropatía a la hora del diagnóstico. Y más o menos el 50% ya van a tener signos o muestran signos de daño a nervios periféricos. Y estas polineuropatías van a tener la característica, además de que van a ser más frecuentes en aquellos pacientes que sean mayores de 50 años y menos frecuentes en aquellos que sean, pues, o tengan una edad menor a 30 años. También van a ser relativamente más frecuentes por muy poquito en la diabetes tipo 1 que en la tipo 2. Y pues el factor más importante para que se desarrolle estas polineuropatías va a ser que, bueno, la duración de la enfermedad va a ser el principal factor más importante. Y entre los síndromes clínicos de estas polineuropatías, pues tenemos bastantes. El más importante sería la polineuropatía diabética sensitiva distal, ya que es la más frecuente y representa más o menos, bueno, un aproximado del 75% de los casos de polineuropatía en diabéticos. También puede haber una oftalmoplegia aguda, donde va a haber la afectación del tercer y a veces del cuarto par craneal. También puede haber mononeuropatías agudas de extremidades y tronco, así como también radiculopatías múltiples, también conocida como la amiotrofia diabética, la neuropatía proximal y neuropatía del sistema autónomo. Por cuestiones de tiempo, pues ya les voy a hablar únicamente de la primera, que es la más frecuente. Siguiente, por favor. Bueno, la polineuropatía diabética sensitiva, simétrica y distal, ese nombre ya lo dice, va a afectar predominantemente pues lo que va a ser de forma sensitiva, va a ser progresiva, va a ser va a ir afectando de manera progresiva y de manera simétrica, y principalmente lo que va a estar afectando van a ser las extremidades inferiores más distales, empezando pues desde los pies y progresando hacia las piernas, y en casos graves incluso puede llegar a afectar las manos, empezando por los dedos. Y pues se va a caracterizar porque va a haber hipoestesia y hormigueo persistente de los pies y bueno, de las piernas. También va a haber la molestia circunscrita a los pies y las piernas, que va a tener la característica de que empeora durante las noches. También los reflejos aquilianos y rotulianos pueden estar ausentes o disminuidos. Y en casos graves puede afectar, bueno, ya se les había dicho, puede afectar las manos, cara anterior del tronco, y también puede incluso haber debilidad muscular. Se va a caracterizar mucho también porque el pie va a presentar los cambios físicos típicos del pie diabético, o también conocido como pie de Charcot, en los cuales pues puede haber una completa insensibilidad de los pies, y pues esto va a ser un factor de riesgo para que nuestros pacientes con diabetes pues presenten lesiones y posteriormente úlceras en los pies, y pues también por la diabetes va a estar predispuesta a que esto se infecte. En la fisiopatología, pues no se tiene, digamos, conocida completamente, se sigue estudiando. Se habla mucho en los libros que es debida a la microvasculopatía diabética, es decir, a la oclusión de los vasos endoneurales que van a provocar la isquemia o infarto de los nervios.
pero también se habla de que puede haber una desmielinización de los nervios que pueden estar causando pues esta polineuropatía. En el líquido cefalorraquídeo también podemos encontrar que va a haber, o bueno, puede haber un aumento de las proteínas entre 50 y 150 miligramos por cada 100 mililitros. Sin embargo, pues esto también puede estar ausente. Y pues en el tratamiento, principalmente por la etiología pues, de este padecimiento, pues lo principal pues, va a ser controlar la glucemia para que no se presenten estas complicaciones. También se puede tratar el dolor con amitriptilina y gabapentina. Y también se pueden recomendar algunos tópicos o cremas que contengan capsaicina y lidocaína. Así como pues, en casos ya de veras muy graves que no se le haya quitado el dolor con estos dos anteriores, pues se va a recurrir a los bloqueos nerviosos o inyecciones epidurales. Y el siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la polineuropatía del hipotiroidismo. Y bueno, para empezar, esta es muy rara y lo que nos va a llegar va a ser un paciente añoso que sabemos que es hipotiroideo y que se va a estar quejando de debilidad e insensibilidad en pies, piernas y manos. Ahora bien, lo que podemos estar encontrando, o uno de los fundamentos por los cuales vamos a decir, pues tiene que ver con la falta de hormonas tiroideas, es el hecho de que al tratamiento va a responder muy bien al suplemento de estas hormonas. Entonces, pues ahí me adelanté un poquito, pero es importante esta parte. Ahora bien, los signos en cuestión de exploración, lo que dice la bibliografía básica es que nos vamos a encontrar areflexia, disminución vibratoria de posición articular, tacto y presión, y también va a haber debilidad distal. En estudios que estén, vaya la redundancia, estudiando la velocidad de conducción, esto se va a encontrar disminuida. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar un contenido proteínico muy elevado, de arriba de 100 miligramos por cada 100 mililitros. Y en cuestión de biopsias y cortes, vamos a encontrar filtración del endoneuro, perineuro, desmielinización segmentaria, según Dick y Lambert, que son las personas que hicieron que hubiera un enfoque más a esta polineuropatía. Y vamos a encontrar también un aumento de glucógeno, mucopolisacáridos ácidos y agregados de glucógeno y cuerpos laminares citoplasmáticos en las células de Schwann. ¿Por qué me adelanté y primero dije todo esto? Porque la realidad es que esta polineuropatía es muy poco... registrada, por así decirlo, por los pacientitos, ¿no? Los pacientitos, sí, 2/3 de nuestros pacientes hipotiroides van a tener parestesias, pero solo un tercio va a tener polineuropatía. Y eso es importante porque en artículos como tal no hay una fisiopatología ahí muy descrita. Pero se menciona que, pues, evidentemente las hormonas tiroideas van a tener una repercusión o son esenciales para el desarrollo cerebral, que más que ponerlo como desarrollo cerebral, lo vamos a manejar como un desarrollo neuronal. ¿Por qué? Pues porque a esta dependencia de hormonas se le va a estar adjudicando que en caso de que falten o en caso de que estén muy bajas, pues nos vamos a encontrar con mialgia, flojedad, rigidez, calambres, fatiga y todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Igualmente, pues en el hipotiroidismo se encuentran alteraciones bioquímicas no solo en fibras nerviosas, sino también en fibras musculares. Entonces es importante de remarcar. Otra cosa es que, pues básicamente, la filtración que les mencioné hace un momento es edematosa de proteínas y es un material mucoide metacromático. Y en una página de dudosa procedencia, la cual no puse aquí, se menciona que pues, el hipotiroidismo permite una acumulación de líquido y los mismos mucopolisacáridos en el tejido. Y esto lo que va a hacer es que va a ejercer compresión y esto va a alterar la función de los nervios. Pero realmente no es algo muy descrito, pero pues es como algo general para que lo tomen en cuenta. La que sigue. La siguiente es la polineuropatía paraneoplásica, que es el daño nervioso en los nervios, valga la redundancia,
o el cáncer que no es causado por la propagación directa de este mismo en el nervio, a toxicidad en los tratamientos o trastornos metabólicos, o bien infecciones por virus ni otras causas obvias. Y es una reacción inmune al cáncer que causa un daño en estos nervios. La etiología se define como entidades bien conocidas que se asocian a un tumor maligno que pueden afectar a cualquier órgano y por consiguiente nervio del cuerpo. Se presenta en el 10% de los pacientes principalmente con tumor maligno pulmonar que se asocia principalmente al carcinoma de células pequeñas o microcítico. Y las principales complicaciones neurológicas del cáncer de pulmón que son de origen metastásico, en donde hay estos síndromes paraneoplásicos neurológicos y dentro de estos se encuentra principalmente la polineuropatía. Se caracteriza por un desarrollo subagudo de alteraciones asimétricas sensoriales como dolor y parestesias. Se acompaña de entumecimiento que afecta a las extremidades distales y puede predecir en más de un año el diagnóstico del cáncer. Hay una presencia aislada de estos anticuerpos que puede o no tener la presencia del diagnóstico, pero sí tiene un impacto directo en el desarrollo de la polineuropatía. En cuanto a su fisiopatología, se debe a una acumulación intraneuronal de los anticuerpos anti-SOX, anti-SIG4 y anti-HU, que son los anticuerpos nucleares antineuronales de tipo 1, o los CRMP5 dentro del sistema nervioso. Y estos se pueden detectar en pacientes con carcinoma microcítico, inclusive sin síntomas neurológicos, pero no en personas sanas. Se han relacionado estos anticuerpos con múltiples síndromes paraneoplásicos, principalmente el de Eaton-Lambert, y anticuerpos anticanales de calcio, que son los que se relacionan principalmente con este síndrome. El tratamiento, pues, es principalmente el manejo del síndrome que va a ocasionarlos, que es por el cáncer, y pues generalmente no suele mejorar, ya que progresa de forma rápida y tiene un mal pronóstico. Bueno, siguiendo con las polineuropatías tóxicas, estas pueden ser causadas por varios metales pesados o por algunos fármacos. En el caso del arsénico, va a afectar a las fibras sensitivas y motoras y las manifestaciones se van a empezar a presentar de los 5 a los 10 días después de la intoxicación. Se caracteriza por tener un inicio súbito, va a haber dolor abdominal, náusea, vómito, dolor y diarrea relacionados más con la misma intoxicación que con la polineuropatía. Y ya después se va a presentar el dolor ardoroso característico, principalmente en los pies y en las manos. Y va a haber una pérdida de la capa epidérmica de la piel superficial. Lo que va a provocar que haya ya sea un aumento o una disminución de la pigmentación cutánea. También son muy características este signo, que son las líneas del NIS, que son líneas transversales en los dedos de las, en las uñas de los dedos y de las manos. Y algo muy importante es que el arsénico se elimina de forma muy prematura de la sangre. Entonces, la cuantificación sérica no nos va a servir de nada. Por lo tanto, lo más común es cuantificar el arsénico en orina, el pelo y las uñas. Se caracteriza también por presentar anemia con un punteado basófilo en los eritrocitos y una pancitopenia anemia plástica. Y también va a haber un aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. En el caso del talio, se debe sospechar cuando un paciente refiere a haber utilizado sobre todo raticidas en los últimos días. Y se presenta como parestesias ardorosas en los pies, característicamente en los pies, no tanto en las manos. De igual manera, por la misma intoxicación va a haber dolor abdominal y vómito.
Va a haber aumento de la sed, trastornos del sueño y ya una manifestación más neurológica va a ser la psicosis. Se caracteriza por presentar una pigmentación en el pelo y un exantema malar. Va a haber hiperreflexia de las, sobre todo de los reflejos rotulianos. Va a presentar inestabilidad autónoma, lo que va a provocar que haya un aumento en la frecuencia cardíaca, o bueno, un aumento o disminución súbita en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. También se caracteriza porque los pacientes comienzan a presentar alopecia de inicio agudo o de forma inesperada. Y va a haber debilidad proximal y afección de los pares craneales. En estos pacientes es importante que iniciar ventilación mecánica porque el daño es tan rápido que llega a afectar a los músculos intercostales y otros músculos de la respiración, por lo que se necesita iniciar respiración mecánica con presión positiva. Siguiente, por favor. El plomo, una intoxicación por plomo se debe sospechar sobre todo en niños o en personas que trabajan con pinturas que tienen este metal o personas que han estado en contacto o que viven en edificios muy antiguos o trabajadores industriales también. Es más frecuente que se presente más como una encefalopatía que como una polineuropatía. Pero ya después, se suele presentar primero la encefalopatía, después la polineuropatía inicia en brazos, sobre todo afecta a los músculos extensores de las muñecas y de los dedos. Y aquí va a ser todavía más característico que haya una anemia con punteado basófilo en los eritrocitos. Va a haber aumento de plomo y coproporfirina en el suero y va a haber una disminución de las amplitudes de los potenciales de acción musculares. El tratamiento es... se necesita hacer la quelación con ácido etil diaminotetracético o penicilamina. Siguiente, por favor. La intoxicación por mercurio, va a haber parestesias en manos y pies. La progresión va a ser de distal a proximal. Se afecta tardíamente a la cara y a la lengua. Y se caracteriza por una debilidad flácida motora. Afecta a los ganglios de la raíz dorsal sobre todo y también va a provocar alteraciones sensitivas. Siguiente. Y ya lo que respecta a los fármacos, es común en la cloroquina y la hidroxicloroquina. Va a causar una debilidad proximal sin dolora y de progresión lenta con atrofia de los músculos de las piernas y de los brazos. La neuropatía va a ser sensitiva y va a afectar a los músculos distales, sobre todo en su función motora. Se presenta sobre todo, o el riesgo de que se presente la neuropatía es tras el consumo de 500 miligramos al día por al menos durante un año. El diagnóstico se va a hacer tras la cuantificación de creatinina-sinasa y por electromiografía, en la cual va a haber una disminución de la velocidad de los potenciales de conducción tanto motora como nerviosa. Y también se pueden observar potenciales de fibrilación en miotónicos. Aquí lo que va a pasar con la cloroquina e hidroxicloroquina es que tienen propiedades anfifílicas, lo que hace que estos puedan interactuar directamente con los fosfolípidos de la vaina nerviosa, afectando justamente la función de la vaina de mielina. Y en la biopsia va a haber vacuolas autofágicas en las células de Schwann. La isoniazida también es más característico, sobre todo en ancianos, pacientes desnutridos y aquellos que son acetiladores rápidos. Se va a presentar sobre todo cuando hay un consumo mayor de 6 miligramos por kilo al día y aquí el mecanismo es porque inhibe a la piridoxal fosfocinasa y esto va a provocar una deficiencia de la piridoxina y esto va a terminar conllevando una neuropatía. Siguiente, por favor.
Y bueno, ya rápidamente hay otros que son importantes mencionar, como la amiodarona, se produce tras un consumo constante durante 2 o 3 años. Se caracteriza porque hay una desmielinización segmentaria y pérdida axónica, esto sobre todo con la biopsia. En la colchicina va a haber debilidad de los músculos proximales. Va a haber parestesias y hormigueos distales en las extremidades también. Se caracteriza porque hay degeneración axónica y aquí lo que pasa es que la colchicina inhibe la polimerización de la tubulina en los microtúbulos de los músculos y esto pues hace que se altere el desplazamiento intracelular de la actina y de la miosina, disminuyendo el ciclo de contracción muscular. En la talidomida hay un entumecimiento y hormigueo doloroso y ardoroso de pies y manos. De igual manera va a afectar el sistema o la percepción sensitiva y también va a haber atrofia muscular. Y finalmente está la piridoxina en la cual termina provocando la neuropatía tras una dosis de 116 miligramos al día. Sostenida por varias semanas. Esta puede causar neuropatía sensitiva grave con disestesias y ataxia sensitiva. Va a haber una ausencia o disminución marcada de las amplitudes sensitivas a la electromiografía. Igual va a haber pérdida de fibras de los nervios y de los músculos. Bueno, con respecto a lo nutricional, pues sabemos que algunos déficits nutricionales también nos pueden provocar ciertas polineuropatías, así como también otras varias manifestaciones que les puse aquí como una lista. Pues de los más importantes, yo destacaría que sería la enfermedad de y la psicosis de Kohlschutter, los cuales van a consistir pues en un déficit de la tiamina, así como también la polineuropatía nutricional, o también conocido como el beriberi neuropático, que es el del cual les voy a estar hablando. En esta lista no incluí todos los déficits, porque pues dependiendo de la vitamina que esté ausente, bueno, o faltando, digamos, pues nos puede dar diferentes manifestaciones, y lo principal es que en la deficiencia de vitamina B y sobre todo la vitamina B1, que es la tiamina, pues nos va a estar generando estos síndromes neurológicos. Y también se ha encontrado que hay una relación de estas polineuropatías con el consumo excesivo del alcohol, debido a que, bueno, se ha encontrado principalmente esta polineuropatía en pacientes que desnutridos, que pues tienen muy bajos recursos, pero también se ha encontrado en pacientes que, además de llevar una mala dieta alimenticia, pues también consumen en exceso el alcohol, el cual pues en su mayoría se va a estar quemando en el organismo como carbohidratos, y se ha visto que el exceso de consumo de carbohidratos también va a estar va a estar incrementando lo que va a ser las necesidades de la tiamina. Siguiente, por favor. Entonces, la polineuropatía nutricional o beriberi neuropático va a ser un síndrome, un trastorno que va a estar afectando al corazón y a los nervios periféricos, y puede presentarse el edema o estar ausente. De acuerdo a si se presenta el edema o no, se puede dividir en el beriberi húmedo con edema y el beriberi seco, que es el edema y que principalmente va a estar afectando a los nervios y no tanto al corazón. Cuando ya está afectando el corazón, ya estamos hablando de la variante húmeda, y pues esto se va a dar en casos más graves. Y entre las manifestaciones, pues que estén afectando al corazón, pues podemos encontrar desde una taquicardia y disnea con el ejercicio hasta una insuficiencia aguda que puede
pues terminar este pues con la vida de nuestro paciente. Generalmente el inicio va a ser insidioso y de lenta evolución, y pues es un síndrome muy polimórfico. Puede el paciente estar asintomático o puede presentarse mucha debilidad y dolor por la afectación de los nervios. Y va a comenzar desde las zonas distales de las extremidades y va a progresar hacia las zonas más proximales. Los principales puntos que lo van a estar caracterizando, pues va a ser que va a haber una hipersensibilidad de los músculos a la presión, tanto en pies como en pantorrillas principalmente. El reflejo aquiles y rotuliano pueden estar ausentes. Se va a caracterizar por la debilidad, que va a ser la manifestación principal. Parestesias y dolor, que puede tener pues muchas características. Como les dije, es un trastorno muy polimórfico y se puede presentar con un carácter sordo o constante, transfictivo y lancinante, que tiene poca duración. También puede presentarse con fracturas y como un dolor constrictivo, que se define, bueno, que el paciente puede definir que siente como si tuviera una banda que le estuviera apretando las extremidades. También el paciente puede estar señalando que siente frialdad en los pies. Sin embargo, esto no se puede corroborar en la exploración física de que realmente estén fríos. Y también puede haber disestesias de gravedad fluctuante. Se ha hablado también de que puede existir lo que es la alodinia, en el cual pues realmente el paciente ni siquiera puede soportar ya caminar, porque le duele sentir o hacer contacto sus pies con el suelo, e incluso la ropa le molesta, le causa dolor. Y pues en el tratamiento, pues lo principal va a ser incluir una dieta balanceada y, si se puede, agregar pues complementos de vitamina B. Y también se puede utilizar para el dolor lo que es el ácido acetilsalicílico o acetaminofén. Así como, pues, si esto no funciona, un bloqueo de los ganglios simpáticos lumbares o, como ya les había mencionado también, una inyección epidural de analgésicos sobre los nervios. Ok, entonces pasamos con las radiculopatías. Y para hablar de radiculopatías tenemos que saber qué son. Y es una alteración de una raíz nerviosa periférica causada por compresión, inflamación o alguna lesión. Bueno, vamos a recordar rápidamente que de la médula espinal van a salir dos raíces, una anterior motora, una posterior sensitiva. Estas distalmente van a formar un ganglio y esto a su vez, pues un nervio. Ok, dicho esto, cuando hablamos de radiculopatías vamos a estar hablando de dos principalmente, la cervical y la lumbosacra, de las cuales la cervical va a ser la más común o la más frecuente. Y hablando de causas, está la parte traumática, que puede ser nuevamente que el paciente reciba un golpe, una lesión, arma de fuego, arma blanca, y también incluyen las iatrogenias. En la compresiva podemos encontrarnos hernias discales, espondilosis, neoplasias, osteomielitis. En la parte no compresiva tenemos inflamatorias, infecciosas, neoplásicas y por radiación. En las inflamatorias nos podemos encontrar sarcoidosis, en infecciosas citomegalovirus, borreliosis y varicela zoster. En las neoplásicas una leucemia o un linfoma. Y también vamos a ver que según la edad, pues algunas pueden ser más comunes que otras. Por ejemplo, en edad en la edad media de la vida vamos a encontrar degeneración discal de C5 y C6, C6 y C7, L4 y L5, L5 y S1. Y en edades avanzadas, la espondiloartrosis va a ser como algo de los más comunes. Ahora sí, la que sí. Ok, en la clínica aquí les puse una tablita. En la primera columna viene el síntoma cardinal, que va a ser un dolor irradiado de arriba hacia abajo de gran intensidad y puede llegar a ser invalidante. Y puede estar acompañado de parestesias, déficits sensitivos o motores y la abolición de los reflejos. Ahora, yo les había dicho que son dos tipos de radiculopatías en las que nos vamos a estar enfocando. La cervical, que nos va a dar una cervicobraquialgia, es decir, que nos va a estar involucrando pues, el cuello y el miembro superior. Y la lumbosiatalgia, que nos va a estar incluyendo los miembros inferiores.
En la primera vamos a encontrar que el dolor va a ser laterocervical, irradiado y difuso. Y va a estar este dolor, pues al momento de explorarlo, pues le podemos decir a nuestro paciente, a ver, rote su cabecita o intente toser. Y también nuestro paciente nos va a decir que justo con la tos, estornudos, con intentar defecar o en la posición de cúbito, su dolor se va a estar agravando. ¿Esto por qué? Pues porque se denominan estas maniobras que aumentan la presión intrarraquídea, que pues van a estar lesionando la raíz. En caso de la lumbosiatalgia o la radiculopatía lumbar, va a haber un dolor lumbar irradiado por una extremidad. De esta es toda la cara posterior del glúteo, por el muslo, el tobillo, hasta llegar al pie. Los agravantes, nuevamente, maniobras que aumenten la presión intrarraquídea. Todos estornudos, contracción abdominal al sentarse o al ponerse de pie. Y esta va a disminuir en reposo o en decúbito dorsal, que pues, por ejemplo, la cervicobraquialgia, pues no hacía esto. Y ya les había mencionado que una de las causas infecciosas de radiculopatía es el herpes zóster o la varicela zóster. Y en este nos vamos a encontrar un dolor variable irradiado acompañado de lesiones cutáneas que van desde máculas hasta vesículas y pues es de las que más se describen en la literatura. Ahora sí, la que sigue, porfis. Y bueno, aquí les puse dos signos, el signo de la C, o bueno, maniobras, y el de Braggart, que estas van a ser para la radiculopatía lumbar. Estas lo que van a hacer es que nos van a reproducir el dolor. Aquí, por ejemplo, la imagen que encontré decía que determina si el paciente tiene una hernia discal y sí, pero no. Recuerden que estos signos son para una radiculopatía lumbar y puede ser por muchas causas. Está la compresión. La compresión se puede dar, sí, por la hernia discal, pero pues no precisamente porque puede haber otra cosa y pues tenemos que estar buscando. Y ahora sí, la que sí. Aquí nos vamos a encontrar una tablita que tiene hallazgos exploratorios en las radiculopatías. Dependiendo de la raíz, nos va a dar debilidad de ciertos músculos. También nos va a dar alteraciones sensitivas distintas y los reflejos, pues evidentemente, van a ser distintos. Por ejemplo, de la raíz de S5, pues la debilidad va a ser en el deltoides, en el supra y el infraespinoso y en el bíceps. Las alteraciones sensitivas en el hombro y la cara lateral proximal del brazo y los reflejos disminuidos, el bicipital y el estilo radial. Y así nos podemos encontrar varias. Ahora, aquí es importante y me gustaría mencionarles que también podemos estar buscando en este tipo de padecimiento ciertos datos de alarma, ya sean fiebre, pérdida de peso, dolor persistente en la noche, antecedentes de los familiares de cáncer, inmunosupresión y el uso de drogas intravenosas. ¿Por qué? Porque en caso de encontrarnos con estos datos, nos podemos estar sospechando de infecciones o tumores. Y nuevamente es importante descartar que, pues a lo mejor, no sé, le dijimos a nuestro pacientito, ah, no, es que, pues chance y del golpe que se dio, pues se pegó y eso pasó, ¿no? Pero pues lo que no sabemos es que pues ya tiene ahí un dolor de más tiempo y tal vez sea un tumorcillo y pues mejor descartarlo. Y ahora sí, la que sigue. En los tratamientos. Ok, vamos a ver que hay pues distintos tipos de tratamiento, depende de qué nos esté involucrando esta radiculopatía. En caso de no haber ningún tipo de déficit neurológico, va a ser un tratamiento conservador con reposo relativo, se le van a estar administrando AINES y corticoides. E igualmente el ejercicio, la aplicación de calor o frío local, la aplicación de ultrasonidos y la aplicación de masajes nos van a estar ayudando en el control del dolor. Entonces, pues son bastante ayuda. En caso de que sea por herpes zóster, se le van a estar dando antivirales, aciclovir, valciclovir o famciclovir, antiinflamatorios y también se le puede estar administrando un tratamiento tópico pues, para las lesiones cutáneas. Por otra parte, en otra bibliografía se dice que el dolor del herpes zóster va a ser un dolor subagudo o crónico y este puede mejorar con carbamazepina, gabapentina o fenitoína. Entonces ahí tienen otras opciones. Y la descompresión quirúrgica, esta se va a estar dando en casos de déficit motor relevante, degeneración axonal, inestabilidad vertebral, mielopatía, síndrome de cabo de quina, disfunción de esfínteres, dolor intenso, la radiculopatía de C5, esto porque la musculatura que inerva esta raíz va a ser muy fácil que se atrofie, entonces pues lo que queremos es evitar eso. La radiculopatía de S8 también, porque pues vamos a también evitar la atrofia irreversible de los músculos de la mano y la aparición de una distrofia simpático-refleja.
Y otra cosa que les iba a mencionar y se me pasó por un momento, es que el diagnóstico va a ser principalmente clínico. Claramente lo podemos, o podemos hacer uso de estudios de imagen. En este caso se recomienda la resonancia magnética porque pues, nos va a permitir ver mayor, con mayor claridad las lesiones. Otra vez regresamos a la sospecha de tumorcillos o algún cosillo raro que nos podamos encontrar. Y un hallazgo de confirmación es la fibrilación y las ondas positivas en el miotoma. Pero eso es todo. Ahora sí, la que sigue. El síndrome de Guillain-Barré se va a definir como un proceso inflamatorio de los nervios periféricos que afectan principalmente a la mielina y es una polirradiculopatía autoinmune que tiene variantes clínicas en donde se presenta principalmente una parálisis monofásica que se antecede por una infección y la forma desmielinizante es la más común. Esta cursa con parálisis aguda que es secundaria a la inflamación de los nervios periféricos y las raíces nerviosas. Y va a cursar con parestesia, entumecimiento y una debilidad progresiva de las extremidades hasta imposibilitar la marcha. Y puede afectar los músculos de la cara, la deglución y la respiración, por lo tanto puede ser muy grave. Su fisiopatología se basa en la presencia de autoanticuerpos contra antígenos del sistema nervioso periférico, principalmente contra la vaina de mielina, que se presenta posterior a un proceso infeccioso de carácter viral o bacteriano, que es consecuencia de un mimetismo molecular o una reactividad cruzada entre los antígenos bacterianos y los epítopos de las neuronas con una posterior estimulación de los linfocitos T y producción de autoanticuerpos. Su inmunopatogenia es un poco compleja, pues genera el involucro de la respuesta inmune tanto humoral como celular. Hay anticuerpos contra los ganglióxidos que degeneran un daño en la vaina de mielina y su producción por las células de Schwann, que se genera por la reacción cruzada o mimetismo molecular. Aquí se va a generar contra las proteínas de los axones, contra los agentes infecciosos, y el principal agente va a ser Campylobacter jejuni, ya que hay un involucro de los linfocitos T a través de una reacción desmielinizante que se asocia con la activación de los macrófagos M1. Otras etiologías principalmente son citomegalovirus y el virus de Epstein-Barr. Campylobacter se asocia principalmente con un peor pronóstico y una recuperación lenta, en donde hay una mayor discapacidad neurológica y un mayor riesgo de recaídas. Se comenta que hasta 2/3 de los pacientes tienen un antecedente de infección del tracto respiratorio o gastrointestinal, en donde Campylobacter es el más frecuente, y otros pueden ser virales como Epstein-Barr, citomegalovirus, o bien del tracto respiratorio como Haemophilus influenzae, también Mycoplasma pneumoniae y los enterovirus. Existen otros agentes, pero son menos comunes. En cuanto a los anticuerpos antiganglióxidos, se presenta por la presencia de anticuerpos contra ciertos ganglióxidos que son específicos, como la N-acetilgalactosamanil, en donde hay una afección de los nervios craneales con una alteración sensitiva que se asocia a una neuropatía axonal motora. Y se asocia a ciertos fenotipos clínicos como debilidad predominantemente distal. El síndrome de Miller-Fisher es una variante. Yo creo que hasta aquí lo dejamos. Lo vamos a dejar y continuamos mañana. Por favor, revisen todos. Lo están dando muy bien, muy resumido. Creo que revisen un poquito si pueden pasarse la presentación, las diapos o algo para que más o menos se den cuenta. Porque hay muchos que o no quieren, no pueden, o no revisan para que se den un poquito cuenta de qué es lo que van a hablar y que le den una leída así rápida, pues para que no se vayan quedando atrás. Están hablando de muchísimas cosas. El tema es súper extenso y creo que está muy bueno todo lo que están diciendo, pero ahorita ya se ha acabado el tiempo. Yo creo que continuamos mañana. ¿Cuántas diapos faltan? Muchas, ¿verdad? Pues sí, bastantes. Como la 40. Mitad vamos.
Ah, pues sí. Acuérdense que vamos a dos clases nada más, ¿eh? Entonces mañana terminamos con su tema, que es súper gigante, ¿eh? Entonces, por favor, revisen y mañana nos vemos a las 9. ¿Sale? Sí, Doc, descansa hasta mañana. Doctor, muchísimas doctor, gracias. ¿Puedo hablar con usted? Claro. Ay, bueno, le quería pedir un favor. No sé si tendrá algún contacto de algún psicólogo cognitivo conductual. Claro. Claro que sí. Dile a Izquierdo que te pase mi número y yo te lo hago llegar, ¿vale? Sí, Me gracias. mandas un WhatsApp. Vale, gracias. Vale, hasta luego. Bye.